Buenas a todos, Rico al habla, chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos hoy al capítulo final de Resident Evil 0. Sí, hoy se acaba la serie, chicos, como ves en el título, capítulo final, vamos a tratar de matar por fin a la sanguijuela reina. Que, bueno, en un combate no muy complicado, en el episodio anterior, al final, prácticamente, pues, mutó este bicho, ¿vale? A la llamada sanguijuela reina, con lo cual... Es esta partida, sí. Con lo cual ahora pues tenemos que rematarla, ¿no? En un segundo combate. No sé cómo es porque realmente no me acuerdo. Pero ahora lo veremos, chicos, ¿vale? Así que, bueno, poneros cómodos y vamos a disfrutar del combate final y lo que venga después. Escenas finales y demás, ¿vale? Luego después veremos los extras que nos darán tras completarlo. Que no está en un modo de juego nuevo, me parece, si no me equivoco, pero... En fin, lo veremos. Vamos antes a completar esto. Bueno... Teníamos con Billy y con Rebeca bastante munición. Bueno, entre comillas, no demasiada, pero tampoco muy poca, ¿no? Lo que sí disponemos ahora es de, bueno, dos sprays, como veis. Uno con Rebeca y plantas, y dos con Billy. Dos sprays, y la cinta, que por cierto, cinta fuera. Ya no va a hacer falta. Perfecto. Pues venga. Vamos allá, chicos. Vamos a subir por aquí. Esto sirve para escapar. Escapar, pero no va a ser tan fácil como nos da a entender el juego, ¿no? Ya que hemos matado supuestamente a la mutación de la sanguijuela, pues ahora, como podéis comprobar, nos persigue, ¿no? Otra vez. Peligro. Este mensaje es típico, ¿no? De otras entregas. La autodestrucción. Además por culo, joder, tío. Un poco de respeto, amiga. Joder, vaya humos. Bueno, también típico, tiempo. Tenemos 5 minutos para matarla, chicos. Pero, a ver, un momento, esperar. Voy a bajar un poco el volumen del juego porque está un poco alto, la verdad. Vale, ahí está bien, disculpar. Me estaba haciendo un poco daño en los oídos el volumen y no me escuchaba a mí mismo. Pues como decía, tenemos tiempo, 5 minutos, chicos. Pero estos 5 minutos no son necesarios para liquidarla con munición, ¿vale? Tenemos que esperar a que pase algo. Pero, bueno, no obstante, pues sí vamos a intentar darle un poco de plomo, ¿no? Al cuerpo. Ahora. Qué fácil, ¿verdad? Ha sido fácil, pues. Pues no, no es tan fácil. Se supone que esta es la primera transformación que sufre. Ahora viene la segunda, que es la más difícil. La primera, pues, ya veis. Simplemente con inflarla un poco a plomo, pues cae, ¿no? Hasta que ahora viene la segunda fase. Oh, sí, con tu encanto sexual, con tu sex appeal, joder. Muy bien, un documento. Nos da esto, bueno, unas notas, ¿no? Para saber cómo hay que actuar ante el segundo combate. Bueno, nos dice: para abrir el helipuerto en caso de emergencia se deben seguir unas siguientes instrucciones. Desactivar los cierres. En la habitación hay 4 sistemas de cierre que deberán desactivar en este orden: suroeste, noroeste, sureste y oeste. Girar cada una de las palancas del mecanismo para abrir la puerta. Perfecto. Con lo cual, esto va a ser cosa de Rebeca, ¿vale? Rebeca en este momento no se puede controlar. Lo hace todo ella de forma automática, si no me equivoco, ¿vale? Con lo cual, con Billy, pues hay que distraer. Distraer todo el tiempo para que no ataque a Rebeca, chicos.
Así que vamos allá. Sí, fijaros, intentamos ahora pasar el control a Rebeca, pues sale esto. No se puede, ¿vale? Con lo cual, pues... con Billy. Venga. Vamos a llamar la atención. Usamos este cebo a Billy para que no ataque a Rebeca, que es la que tiene que abrir paso. Bicho, mutante, ven aquí. Mucho cuidado porque Rebeca evidentemente puede morir. Y eso no mola, eso no queremos que pase, ¿no? Venga, ven aquí. Sí, pero con cuidado, hostias, espérate porque... vale, una válvula abierta. Como nos arrincone aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Corre, corre, Billy. Ahí está, perfecto. Estamos. Bicho inmunde. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no vayas a Rebeca, no te la comas. Venga, segunda, vamos. Son 6 válvulas, creo, lo que hay que abrir con Rebeca. Vale, a ver, a ver, a ver. Vamos a curarla un poco con un spray. No, 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 no recargues, no recargues. Me cago en tu puta madre, Billy. No recargues de forma manual, tío. Quieres morir. Venga, sígueme. Venga, eso es, sígueme. Venga, uno más. Tampoco es tan difícil, ¿no? Es cuestión de esperar un poco, mantener un poco al bicho este en forma de cebo con Billy, ¿no? Para que no ataque a Rebeca todo el tiempo y ya está. Pero... otra vez, joder. Nos quedan 3 balas. Creo que vamos a tener que pedir el lanzagranadas a Rebeca, porque si no... sin munición poco vamos a hacer. Aunque realmente no se la puede matar por mucho plomo que le metáis, por mucha munición que gastéis, pero... a ver, que va por Rebeca, que va por Rebeca, que va por ella. ¡Rebeca, sal de ahí! Venga, por mí, venga, vete a por mí, eso es. Vale, a ver, queda uno más, creo, y ya acaba esto. Vamos ahí. No te vayas, espera. Vale. Venga. Venga, que esto acaba, chicos. Esto acaba ya. Vamos, Rebeca. Nos queda el último, creo. El último interruptor o la última válvula, que es esta, creo, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, no, pues otra más. Vamos, Rebeca. Que me quedo sin munición. Me quedé sin munición. Vamos a ver. Es la última, creo. Perfecto, la última, chicos, ya está. Lo tenemos. ¡Ey! Toma esto, Billy. Mágicamente aparece una Magnum, tío, ahí, escondida, ¿no? No podía haber hecho esto antes, tío, no. Tiene que esperar a que casi muera Rebeca o Billy para que ya, pues... ¡Hey, Queenie! Se la pueda rematar. Esto me recuerda, fijaros, a la tercera entrega del juego, ¿no? Es decir, Resident Evil 3. Némesis, ¿no? Ese bicho tan feo que todos conocemos. Que todos hemos sufrido por él. Esta secuencia me recuerda mucho al final del juego, de ese juego, ¿no?
Bueno. Típico, ¿no? Los personajes se salvan y se destruye todo. Muy típico. Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. I guess it's time to say goodbye. Officially. Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Thank you, Rebecca. Bueno, bonita mansión, ¿eh? Eso recuerda mucho a otra entrega. Creo que, si no me equivoco, esa mansión es la continuación del Resident Evil 1, de Play 1, es decir, ese juego es la continuación de este. Porque esa mansión, si no me equivoco, es la que estaba en mitad del bosque, de la selva, y es la que hemos visto, ¿no? Pero no sé si este juego es una secuela anterior a ese, o no, es lo que no me acuerdo, ¿no? Creo que sí, es una secuela anterior a ese juego. Pero bueno, esto, nada, vamos a saltarlo. Aquí tenemos el tiempo, las estadísticas y los trofeos correspondientes por completarlo, vale. Bueno, enemigos eliminados, 98. Dos trofeos por el momento. Disparos, 510. Recuperaciones, 23. Y no hay más trofeos, vale. Rango B. Tiempo, 7 horas de juego. Vale, rango B. Bien, comienza los extras, chicos. Comienza el modo de juego Let's Hunter. Esto vamos a crearlo en otro episodio aparte. Y aquí tenemos otro extra más, Wesker, para jugar con él, con Wesker, en el modo normal, modo campaña. Esto también lleva un poco su lógica, ¿no? En el propio juego. Que es básicamente, bueno, la misma historia con Rebecca que con Billy, solo que en vez de manejar a Billy o Rebecca, pues, bueno, pasamos a Wesker, ¿no? Se maneja a Wesker en lugar de Billy. Así que... Fin del juego, chicos, fin de la serie. Espero que os haya gustado todo el acontecimiento que hemos visto durante estos largos capítulos, los 12 capítulos, si no me equivoco, que este es el global, capítulo 12. Y bueno, ahora queda saber si queréis que os haga un vídeo explicando lo que hemos desbloqueado, ¿no? El modo este Let's Hunter, porque es un modo que, bueno, es bastante largo, es muy largo, aunque no tiene tampoco mucho misterio, ¿vale? Pero si queréis que lo haga, pues me lo decís y, bueno, pues creo un vídeo enseñando cómo... ¿Cómo es ese modo? ¿Qué es lo que hay que hacer para completar la misión? Que es una misión, básicamente. Y poco más. Vamos a ver las instrucciones, de momento. Para saber lo que hay que hacer. Vamos a ver, vamos a cargar partida. Resident Evil Zero. No, a ver. Explorado, esta es. Vale. Partida extra. Sale esto, como veis. Instrucciones. Vamos a leerlas. A ver. Descripción de la misión. Encuentra todos los amuletos azules y verdes en las instalaciones de Umbrella y escapa por la puerta principal de la mansión. Características de los amuletos contra sanguijuelas. Cada color corresponde a un personaje. Billy y Rebecca pueden llevar amuletos de un cierto color y no los pueden intercambiar entre ellos. Los azules son Billy y los verdes son para Rebecca. No se pueden desechar. Cuando adquieras un amuleto contra sanguijuelas, no podrás desecharlo. Almacenamiento de inventario. Puedes guardar hasta 10 amuletos contra sanguijuelas en un mismo espacio.
Recuento según color, amuletos azules, en total 50, verdes, otros 50, 100 en total entre los dos. El fin de la partida se da cuando salimos por la puerta principal de la mansión, Billy o Rebecca mueren, uno de los dos. La partida en ese caso acaba. Los objetos de un personaje eliminado no cuentan, así que trata de permanecer con vida hasta el final. Buena descripción, ¿verdad? Pues si queréis ver esto más a fondo, chicos, decídmelo y bueno, hacemos otro episodio, pues... Completando un poco esto, vemos aquí cómo son las características, este extra, ¿no? Que nos han ofrecido. Y bueno, poco más que decir, chicos. Poco más, ¿vale? La única recompensa que nos dan ahora, por el momento, es solamente Wesker. Si damos aquí a Extracts, pues podemos, como ves, elegir el modo Wesker, ¿vale? Que es como os he dicho antes, el modo... Empezamos el modo normal desde el principio, solo que en vez de con Billy, pues manejamos a Wesker. Tiene características especiales que Billy no tiene, pero en fin. Poco más, chicos, que decir, ¿vale? Decidme si queréis que haga esto y lo vemos más despacio, más detenidamente. Y nada, fin del episodio, chicos, fin del juego. Espero que os haya gustado todo bueno, todos los capítulos que hemos visto, ¿no? Ha estado bien, la verdad. A mí este juego me ha gustado bastante. No es la primera vez que me lo paso, aunque la última vez que lo completé, después de este momento, sí ha pasado bastante tiempo, la verdad. Pero bueno, ha sido un juego bastante bueno. Merece mucho la pena. Así que me despido, chicos. Como siempre, en la descripción tenéis Facebook, Twitter, ante cualquier tipo de duda, ¿vale? Y nada, un saludo para todos y todas y hasta la próxima.